Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 4 Otoño, serie 63. Y bueno, aquí haciendo el cabra con el Austin, con el abuelito Austin, el maestro de las croquetas y demás cosas, y de los bugueos. Se queda la ruta bugueada. En el desafío, en el vídeo que he hecho del desafío, él me ha hecho lo que nunca me ha hecho. Madre mía, qué bugueo. ¿Cómo se ha bugueado el coche? Y bueno, ya sabéis que Forza Horizon 4 no actualiza la serie ni los eventos, ¿no? Normalmente, últimamente, vamos. Y entonces son repetidos y los estoy dejando yo, pues, en la descripción del vídeo, de los vídeos, encima de los comentarios, unos enlaces para que hagáis los eventos de la temporada y eso. Si queréis, con eso, al pinchar ese enlace obtenéis las ayudas necesarias. Si es tuneo del coche o si queréis ver el vídeo, pues agradezco. Y que esta temporada empezaremos por el principio, ¿no? Como siempre, hay que empezar por el principio. Bueno, tenemos, por ejemplo, este evento, se llama Pelea Retro Estilo Rally. Nos da un Chevy Camaro del 79, es de Deal Racing. ¿Lo veis? De Deal Racing. Y son coches de rally retro, cualquier coche de rally retro en B7, en B, B700 no hace falta, B, de la clase B. Bien, esta es divertida, me gusta la D-Racing. Luego, vamos a dejar esa de ahí arriba. Hay otro que se llama Campeones de Pesos Pesados, nos dan un Hammer H1 y es de Cross Country. Y aquí tenemos que usar pesos pesados, camiones, ¿no? En A800, pero vamos a ver qué nos pone aquí. Vamos a ver. No, hay más cosas. Madre mía. ¿Pero por qué pone y deja todo esto? ¿De qué? Hombre, pesa, pero me metes coche, me mete. Pero como pesos pesados, meten pesos pesados esto. Aquí están locos esta gente. De verdad que están locos. A ver qué tiene que ver esto con un camión. Ni el... Esto, bueno, igual. Pero ya sabéis que cualquier de estos vale. Bien. Vaya tontería, ¿no? Eso. Y luego tenemos esas dos cosas. Voy a ponerlo en el enlace de este vídeo, en la descripción, encima de los comentarios, donde estarán los túneles usados y la carrera como se hizo, ¿no? Porque esto como Forza Horizon 4 no actualiza la serie, ¿no? Pero es que resulta que este que se llama Todos Cayeron, que da un Ferrari Enzo y es de Deal Racing. Resulta, hay que usar coches que están entre D100 hasta C600, que sean de rally clásico. Podemos usar ese abanico de categoría y de historia de esta, ¿no? El máximo. Y claro, vamos a ver, al pinchar aquí, a ver qué pone. Por ejemplo, veis de... ¿Veis? Y como máximo C, ¿eh? Porque C600 el máximo. Luego ya el B ya es 600 y pico. Y esto es hasta 600, ¿vale? Bueno, pues tipo de estos coches así, pero en un poco bien preparado, ¿no? Si queréis, mejor para no hacer mucho ridículo. Porque yo lo hago aunque tenga preparado, pero bueno, menos todavía. Si puede ser menos ridículo, mejor. Porque yo bastante con que haga yo. Esto no lo tengo yo hecho. Yo he estado mirando en mi lista de reproducción y no lo encuentro. Por este nombre no lo encuentro. A lo mejor está por otro nombre y han cambiado el nombre y yo qué sé. Pero entonces lo que me va a ocasionar es que voy a hacer el evento entero, ¿vale? Y os pongo un día, una tarde, lo que sea. Os pongo este evento también, o una noche. Os pongo este evento. Hecho ahora, en directo. Como en directo, que luego no se graba como esto, que estas estaban grabados de antes en mi lista de reproducción. A esto os pondré el enlace y este os pondré el vídeo con las carreras, con las tres carreras hechas y ya está. Creo que este el que no tengo, a lo mejor hago este y es que no tengo memorizado, no tengo grabado, no, pero yo creo que este es, me suena a mí. En fin, que bueno, que ya está, que eso, que en este vídeo vais a ver, os dejo el enlace en la descripción para hacer estas dos cosas.
con los tuneos usados en estas dos cosas, PLR Electro Estilo Rally y campeón de pesos pesados. Y luego esta no, esta ahora yo las tres carreras, como si fuera un evento normal de siempre, de toda la vida, ¿vale? Pues muchas gracias por verme, cuidado mucho y saludetes.